Y tenemos que hablar justamente sobre esas imágenes, porque en la Armada Boliviana, además de la instrucción táctica militar de soldados, también capacitan en diferentes áreas para ideas emprendedoras en un futuro. Son imágenes del entrenamiento y la capacidad militar de soldados de la Armada Boliviana. Muchos de ellos dentro de la institución adquieren capacidades militares, listos para el cumplimiento en defensa de la patria, parte del entrenamiento militar para el servicio militar obligatorio. Sin embargo, el emprendimiento y la capacitación técnica también son parte de la Armada Boliviana. Se los motiva a que sean emprendedores, ¿no? Que saquen adelante algún emprendimiento suyo con la nueva capacitación que reciben. Para que el personal de marineros, cuando salga de este proceso de formación militar, prácticamente salga con herramientas y sea útil a la sociedad. Es el caso de estos dos jóvenes, quienes a sus 18 años se encuentran reclutados como marineros de la Armada Boliviana. Dentro de su entrenamiento al interior de los cuarteles, también están sus sueños de superación con proyectos a futuro. Aquí nos están apoyando la Armada Boliviana, aparte de que estamos cumpliendo con la patria, a la vez estamos también aprendiendo para después salir ya cuando nos licencien. O sea. Y ahora lo que queremos es aprender con mis camaradas, lo más posteriormente asegurarnos ya tipo profesional, ¿no? Más que todo aprovechar ya que prestan el servicio, aprovechar estos cursos aparte de prestar el servicio. Tres son las especialidades: entre sastrería, computación y mecánica automotriz. También estamos capacitando en la parte técnica a todos nuestros, a los marineros, que una vez que vayan a la vida civil, ellos estén capacitados, podremos desempeñar sus funciones en un taller particular o como la mayoría de ellos son de las comunidades. La capacitación también es impartida al interior del país desde la ciudad de La Paz para otras unidades militares de la Armada Boliviana vía videoconferencia. Esto nos sirve para ver más de lo y aprender más de lo que sabemos y poner en práctica. Sin duda, esta es una forma de crear nuevas oportunidades durante el servicio militar obligatorio, tomando en cuenta el reclutamiento de jóvenes a cuarteles militares de todo el país. ¡Oye!